En eventos separados con los ayuntamientos de Pátzcuaro y Jiquilpan, la Secretaría de Turismo en el estado llevó a cabo la firma de convenios para el desarrollo de infraestructura turística por 14,335,000 pesos, informó el titular del ramo en la entidad, Carlos Javier Ávila Pedraza. Con el presidente municipal de Jiquilpan, José Francisco Álvarez Cortés, y la Comisión Federal de Electricidad, a través del administrador divisional Arturo Gutiérrez Durán, el secretario de Turismo firmó un convenio que alude a una inversión de 14 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana y cableado subterráneo, mediante la conversión de redes aéreas a subterráneas para el Centro Histórico del Pueblo Mágico. En detalle, el 50% de esa inversión, es decir, 7 millones de pesos, corresponden al subsidio que gestionó el gobierno del estado ante la Secretaría Federal de Turismo mediante el convenio Promágico bajo el umbral del convenio Marco CFE Sectur, ejercicio fiscal 2015, con recursos federales. Los otros 7 millones de pesos serán aportados por la Comisión Federal de Electricidad. Con el alcalde de Pátzcuaro, Jorge Gabriel Pita Arroyo, se firmó un acuerdo que atiende la solicitud del propio ayuntamiento en relación al pago del mantenimiento de iluminación escénica y modernización de luminarias de faroles, pasillos y fuentes en la Plaza Vasco de Quiroga. Se trata del monto económico de 335 mil pesos. Este convenio tiene por objeto otorgar una mejor experiencia al visitante y se enmarca en el tercer eje del Plan de Desarrollo Integral del Estado 2012-2015, una economía sustentable al servicio de los michoacanos en la Estrategia 3.2.1 de promoción del Estado a través del impulso de los programas y rutas turísticas.